Estamos de regreso en Béisbol Total, el programa donde sentimos, vivimos y respiramos el béisbol. Recuerden seguirnos en nuestra dirección de Twitter, @BéisbolTotalTV. Continuamos en este programa cerca de la selección Venezuela, que nos representará en el Clásico Mundial del año 2013 a disputarse en una primera instancia en la ciudad de San Juan, en la isla de Puerto Rico, en el estadio Irán Beecher. Nosotros continuamos hablando de lo que es esta selección Venezuela. Vamos a hablarles de que el señor Luis Ojo tenemos que darle la respuesta a la fan trivia del día de hoy. Sí, señor. ¿En qué año la selección Venezuela de mayores de béisbol fue campeona del mundo? Si usted, estimadísimo fanático, seleccionó la opción correcta, la número 2, 1941, y la envió a nuestra dirección de Twitter, @BéisbolTotalTV, va a ser mencionado a través de nuestro programa. Estamos viendo imágenes de esa selección, que fue la primera en llevarse un título mundial para Venezuela, y por qué es tan importante esta selección, gracias a esos señores que ustedes están viendo en este momento en imágenes. Hoy en día el béisbol es el primer deporte en nuestro país, gracias a esos señores, todos los jóvenes que se volvieron posteriormente grandes ligas, casi 300 venezolanos han jugado en las ligas mayores, que fueron la inspiración para que el béisbol fuera nuestro principal deporte, nuestro deporte más querido y el que más satisfacciones nos ha brindado y nos brinda y nos seguirá brindando. Nosotros continuamos en este programa. Hay que hablarles de que el señor Luis Ojo fue ratificado como el manager de la selección venezolana. Luis Ojo hace poco exaltado al Salón de la Fama del béisbol venezolano. 5 títulos de bateo como jugador activo avalan una carrera excelente. Desde mi punto de vista, el mejor bateador de contacto de Venezuela. Título del mundo con los Yankees de Nueva York. Varios años con el equipo Cardenales de Lara. En este momento, manager del equipo Navegantes del Magallanes, con un muy buen récord. Lamentablemente, muchas críticas para el señor Luis Ojo. Normal, era de esperarse que Ojo recibiera este tipo de comentarios. No entendemos. Manager exitoso, el Navegantes del Magallanes, en los primeros lugares de nuestro béisbol. Ha dirigido excelentemente nuestra selección nacional. En el último Clásico Mundial logró clasificarla como tercera. Así que tenemos que decirlo, Luis Ojo, un manager más que merecido, de muchos buenos managers en Venezuela. Pero yo no encuentro una razón para decir que Luis Ojo no puede ser manager de nuestra selección. También nuestro seleccionado nacional está representado por Carlos Miguel Oropeza, quien es gerente general de nuestra divisa, Edwin Serpa, presidente de la Federación Venezolana de Béisbol, y Ives Hernández, responsable de la logística y traslado. También estamos viendo el posible roster de nuestra selección nacional, y entre los lanzadores está Félix Hernández, Aníbal Sánchez, Johan Santana, quien está en veremos por la lesión que tiene en la espalda, Félix Dubrón de los Medias Rojas de Boston, Henderson Álvarez, Brian Villarreal, José Mijares, Alex Torres, quien expresó que quiere participar en este Clásico Mundial de Béisbol del Tampa Bay Devil Rays, también Ronald Belisario. La defensiva puede quedar conformada de esta manera: Gregor Blanco en el centerfield, Martín Prado, jugador de los Bravos de Atlanta en el left field, Carlos González, Carl Gow de los Rockies de Colorado en el right field, Elvis Andrus del equipo de los Rangers de Texas en el shortstop, Pablo Sandoval se alternará con Miguel Cabrera en lo que es la primera y la tercera base, Pablo Sandoval de los Gigantes de San Francisco, Miguel Cabrera de los Tigres de Detroit, Marco Escútaro, quien firmó recientemente un contrato también con el equipo de los Gigantes de San Francisco, será la segunda base, Eduardo Cabrera, el bateador designado, y en las reservas el señor Gerardo Parra, grande liga con el Arizona Diamondbacks, Franklin Gutiérrez con los Marineros de Seattle, Freddy Galvis con los Phillies de Filadelfia, y por supuesto el señor Jesús Montero, receptor del equipo de Seattle, los Marineros de Seattle. Así que importantísima, esta puede ser la alineación de nuestro equipo. También tenemos que hablarles en este momento de lo que será el primer abridor de un partido, del partido de Venezuela ante la República Dominicana, y es que desde ya está designado el señor Félix Hernández. Estamos viendo imágenes de las participaciones del señor Félix Hernández con nuestra selección nacional. En ese momento Félix Hernández todavía no había lanzado un juego perfecto en este Clásico Mundial, viene en su mejor momento, así que sabemos que Félix va a dar todo por su seleccionado nacional. Ya se hizo la negociación con su equipo, los Marineros de Seattle, tiene el permiso, él quiere lanzar y va a hacerlo, así que alegría para nosotros. Como ya lo dijimos, Miguel Cabrera jugará, se alternará con el Kung Fu Panda, la primera y la tercera almohadilla. Si van, Alex Torres ha expresado sus ganas de estar en el Clásico Mundial. Bueno, una serie de jugadores importantísimos que han querido, que quieren conformar la selección nacional, que quieren formar parte de lo que es nuestra selección venezolana y representarnos en este Clásico Mundial. En este momento vamos a presentarles un video con algunos momentos de la selección venezolana, un conteo del 5 al 1, los 5 momentos más bonitos y más importantes y esas jugadas increíbles de nuestra selección venezolana en el Clásico Mundial. Así que con ustedes, momentos en el Clásico Mundial de Béisbol.
Y arrancamos nuestro conteo con la jugada número 5, bateaba Bob Abreu ante la selección de Italia y para la calle el come dulce Bob Abreu, quien ya se encuentra en las postrimerías de su carrera. Bueno, decimos nosotros porque Bob Abreu sigue jugando, sigue dando batazos. Lamentablemente no tiene en este momento contrato para jugar en las grandes ligas, pero estamos viendo también a Miguelito Cabrera back to back. Dos cuadrangulares seguidos, así que explosión de ofensiva en este Clásico Mundial. Esto fue en el año 2009, y si en el año 2009 Venezuela tuvo un carro de leña, yo no sé cómo iremos a llamarle a este equipo que va en este momento al Clásico Mundial del 2013. Yo creo que este equipo está mucho mejor. La jugada número 4, bateaba el señor De Cartes, de la selección holandesa, jugador de lo que es Curazao. Tomaba la pelota el señor Andy Chávez en el center fielder. El señor De Cartes se venía para la goma y era liquidado en el home plate por el señor Ramón Hernández. Hacía ese out increíble. Estamos viendo la repetición de esa jugada. Todos nos emocionamos muchísimo. Ese equipo que ustedes están viendo allí de Holanda fue el equipo que sacó de carrera a la República Dominicana, venciéndola no una, sino dos veces en la última edición del Clásico Mundial de Béisbol. Estamos viendo el momento número 3 también contra el equipo de Holanda. Nada más y nada menos que Melvin Mora realizaba esa joya a la defensiva en la tercera almohadilla. Melvin Mora, muy querido magallanero, representando a nuestro país y dando el todo por el todo. Si algo tenía el señor Melvin Mora como jugador, era quien se entregaba completamente. Carlos Silva, el lanzador, jugada número 2, wild pitch por parte del equipo venezolano. Ese fue el día de la pesadilla, de aquel equipo venezolano fue eliminado del Clásico Mundial, llevándose por supuesto al tercer lugar, pero contra el equipo de Corea algo salía bien y era esta jugada importantísima donde el señor Ramón Hernández, quien tuvo un Clásico Mundial increíble, se combinaba con el señor Moreno de los Tigres de Aragua para hacer out en la goma. Y la jugada número 1, el momento número 1, fue ese cuadrangular del señor Ramón Hernández, que en una primera instancia parecía un doblete. Ya van a ver ya qué fue lo que sucedió. Para todos aquellos que no lo recuerden, esa pelota pegaba en la parte más alta del estadio, era el antiguo estadio de los Marlins de la Florida, juego contra el equipo de Puerto Rico que ganaba la República de Venezuela. Y sí, señor, salía el señor Luis Ojo a reclamar, porque estaban diciendo que era un doble, salía nuestro manager a reclamar y por primera vez en la historia del béisbol, señoras y señores, se utilizaba la repetición para revisar una jugada. Los umpires revisaron esa jugada, se vio que la pelota salió del estadio y por supuesto acá en Venezuela celebrábamos ese momento. Todos los fanáticos venezolanos, sin ver la repetición, decían que era jonrón, ya sabían. Y aquí viene el umpire luego de reunirse con el resto de sus colegas y decía cuadrangular para Ramón Hernández. Y el equipo venezolano se llevaba esa carrera también, Ramón Hernández, que tuvo un increíble Clásico Mundial en el año 2009. Esperemos que esté entre los seleccionados por el señor Luis Ojo para representarnos nuevamente. Nosotros de esta manera vamos a despedir este programa de Béisbol Total. Ha sido un placer presentarlo para todos ustedes. La mejor de las suertes. Y bueno, y compartamos esta emoción de nuestra selección nacional que nos defenderá en el Clásico Mundial de Béisbol en el año 2013 en Puerto Rico. Así que nosotros nos despedimos y hasta luego.